La doctora Miralda Aguilar Patraca se va al Estado de México Poniente. El doctor Francisco Monsiváis Salinas al Estado de Morelos. La doctora Xochitl Refugio Romero Guerrero a Quintana Roo. La doctora Miriam Victoria Sánchez Castro a Yucatán. La enfermera María Luisa Rodea Pimentel a Michoacán. El doctor Óscar Arturo Martínez Rodríguez a Aguascalientes. La doctora Desiree Sagarnaga Durante a Baja California, el doctor Edgar Jesús Citle García a Sonora, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo a Guanajuato, la doctora María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano a San Luis Potosí, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín a Chiapas, la doctora Carla Guadalupe López López a Nuevo León, la enfermera Marta Eloísa Sánchez Vázquez a Querétaro, el doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón a Chihuahua, el doctor Francisco Javier Padilla del Toro en Coahuila, la doctora María de Lourdes Carranza Bernal, Veracruz Norte, el doctor Misael Ley Mejía, Estado de México Oriente, la doctora Célida Duque Molina, Veracruz Sur, la doctora Claudia Díaz Pérez al Estado de Hidalgo, el doctor José Antonio Zamudio González a la Ciudad de México Norte, el doctor Edgar Javán Vargas Salazar, Colima, la doctora María Aurora Treviño García, Puebla, el doctor Jorge Martínez Torres, Nayarit, el doctor Juan José Evangelista Salazar, Ciudad de México Sur, el doctor Carlos Félix Medina Villegas, Campeche, la enfermera Josefina Estrada Martínez, Guerrero, el doctor Luis Rafael López Ocaña, Sinaloa, la enfermera Rosa Erlinda Madrigal Miramontes, Tabasco, la doctora Sandra Durán Vázquez, Zacatecas, el doctor José Luis Aúja Navarro, Baja California Sur, la doctora Belia Patricia Silva Delfín, Tamaulipas, la enfermera Edith Bermúdez Alonso, Jalisco, y el doctor José Luis Aranza Aguilar, Tlaxcala. Solo decir que ninguno de ellos, salvo un caso de aquí en la Ciudad de México, ninguno de ellos radicaba o radica actualmente en el estado a donde va a ir a servir al Seguro Social. Están siendo enviados, pero sabemos que conocen muy bien a la institución y son leales a ella.